Tranquilo. No tengas miedo. El miedo no eres tú. Tienes suerte de haber sobrevivido tanto tiempo en el mar. Te encontramos en la playa. Hemos estado cuidando de ti. Estás en buenas manos. Ve, asómate. After being lost at sea, I end up in a place such as this. It seems fate has brought me to where I needed to be at the time when I needed it the most. 25 years ago, a wise man and his disciples decided to leave the mother world behind to build a village here in the middle of the jungle. So they could breathe in the cleanest of airs and drink the purest of waters. It was like a sanctuary for dreamers, so I stayed. They offered me a job. But that's when I realized this village, it also had its own secrets. Things they did not want me to know. Until now. Quiero que entiendas por qué hacemos lo que hacemos aquí. Sanar y unir a la humanidad. Esa es nuestra intención. ¿Y has tenido alguna experiencia con un enteógeno? ¿Drogas? Medicina ancestral. Gracias. No es un producto, es una experiencia espiritual, una expansión de conciencia, una sola dosis, y el sacramento hace que la cortina de la realidad se disipe, haciendo que tu verdadero yo salga a la luz. Es una bebida divina. Esto es cacao, ¿verdad? ¿Chocolate? Ven, acompáñame. ¿Con esto se hace el té? Sí, nuestro sacramento. Bueno, estas son pequeñitas. Las que necesitamos tú y yo están allá afuera. Tú y yo necesitamos ir a buscar esas plantas más maduras para después de un pequeño proceso químico poder tener esto. ¿Por qué una pastilla? Es para medir la dosis. Una de estas disuelta en agua es capaz de servirla a más de 20 personas. 50 no. ¿Qué? No, nada, es que se me hizo raro que en un lugar como este no quieran hacer las cosas naturalmente. ¿Qué es natural? Buen punto. Cierra con llaves, ¿quieres?
Sadia. Deberías ir con ella, apenas va a empezar su clase de yoga. Preferiría quedarme aquí, aprender más. Ella tiene algo muy valioso que enseñarte, y eso no puede esperar. Mañana iremos a la selva a explorar, a ver qué tan bueno eres. Gracias por recibirme. Estamos felices de que estés aquí. Inhalen. Exhalen. Y listo, terminamos. ¿Qué te pareció? Her class was pure magic. I never knew yoga felt this good. She looks radiant. I look radiant. Excelente. Me pareció una excelente clase. ¿Es la primera vez que haces yoga? No es obvio. No soy nada elástico. Apenas si me pude tocar mis rodillas. Está bien, no se trata de eso. Yoga es mucho más que las poses. ¿Me dejas intentar algo? ¿Me das tus manos? Sí. Crear espacio en los lugares donde nos hemos bloqueado. Derrumbar con gentileza las paredes que hemos construido dentro. Ese es el propósito de la yoga. No te lastimaré, lo prometo. El cuerpo no debería de ser un obstáculo, sino un vehículo hacia la espiritualidad. I'm sorry it hurts, but we must continue. Finally, avidya, manifested as a deep, inconsolable sadness. You think you're alone, insignificant, but soon you'll come to understand. You're wrong. In the meantime, you will carry yoga as a seed for your healing. Rise. Acceptance.
let go of all my attachments and to vanquish ignorance with my inner light. The same light that will one day heal the world. And yet, I still don't have an answer. So what is left to do? What more does the question demand? Tarzán! Hey! Un paquete para ti. ¿Un paquete para mí? ¿De parte de quién? ¿Del universo? Parece que ya encontramos una. Ha de estar a unos 10 metros al norte. A ver, ¿por qué no te subes a ese árbol y dime si lo puedes ver? Dos, tres. ¿Puedo ver tres? Maestro, ¿qué es ese lugar? El templo es el principio y el fin. Pruébalo, solo un poquito. Everything is fine. Just breathe. Peligroso. ¿Entendiste? Sí. Tu hijo. Nos está dañando. Nos está dañando a todos. No necesitan tanta luz. No sé de lo que estás hablando. Solo pruébalo una noche, Damel, y verás. No necesitan tanta luz. Por eso no crecen. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Has usado los guantes como te he dicho? Claro que sí. No he podido dormir bien. Estoy nervioso. ¿Por qué? Iniciación. Es mañana. No es que no quiera ser parte de la familia, sino que... No quiero... ¿Qué más? Sí, tirar tus audífonos al fuego. Entiendo lo que representa el ritual, pero... No los quiero quemar. A ver, dime una cosa. ¿Tus audífonos son irreemplazables? No, no realmente. Entonces, ¿qué simboliza? My music. What little is left of me. Good. Si vas a ser
parte de la familia, vas a tener que aprender a soltar. Si voy a ser parte de la comunidad de Damel, tienes que empezar a contarme todo. Empezando por el templo. El templo ya estaba ahí cuando llegamos. Cuando tu padre fundó la comunidad, ¿no es así? Y ahora nadie habla de él. Merezco saber por qué. Está bien. Si vas a ser parte de la familia, pues ya mereces saber. Hace un año mi padre abandonó la comunidad. Quiso pasar el resto de su vida en soledad. Y no lo hemos visto desde que se fue. Él me visita. En mis sueños. Y creo que no probaría nada de esto. Mira a tu alrededor, Edamel. Laboratorios. ¿Pastillas? Esta no era la visión original de tu padre. ¿Desde cuándo hablas por mi papá? Desde que él me convirtió en su aprendiz. Conozco su enseñanza. Sé que nada de esto está bien. No tienes nada de mi papá en ti. Tienes la misma mirada de hace 7 meses. De ignorancia, de apego. Tú y yo sabemos que no vas a arrojarnos al fuego. Ya estoy viendo que te quieres largar de aquí. ¿O no? Nos vemos mañana, Damel. Things of importance when you love them and they love you. They love you. Things have importance when you don't use them, but you're used by them. Things have importance. ATH, you may. Yeah.
things of importance when you love them, when you love them, and pleasure.